Bueno, es la costumbre nuestra, es de todos los primeros de noviembre, ponemos la mesa esperando a nuestras almas. Primero no sabíamos absolutamente nada, ayudábamos a la mamá a hacer, a preparar, a hacer todas estas cosas, y no nos llamaba la atención si qué es lo que ponían. Cuando amanecíamos, estaba la mesa puesta, todas las ofrendas puestas, bueno. Y ya sé lo que la mamá diga, se preparaba la comida. Antes de las 12 ya tenía que estar la comida puesta en una mesa para las almas. La hacemos de la harina común, pero también se hace con la harina de bollo o la harina semita que decimos. También se hace ofrenda con esas, porque mi mami sabía hacer de los dos tipos de harina las ofrendas. El elemento principal que no debe faltar en la comida de las almas es la chicha. La chicha se tiene que preparar. Por ejemplo, ya las que son almas nuevas ya están con la chicha, ya la tienen preparada la chicha, porque eso necesita también días para fermentar un poco, de maíz y de maní. Mi mamá sabía hacer las dos chichas, maíz y maní, para esperar a las almas. Ella también decía, a mí no me hagan falta la chicha, decía ella, porque ella siempre hizo. Esa es una de las cosas que me da hace un poco de que se está perdiendo eso, se está perdiendo un poco de hacer la chicha. Cuando es un alma nueva, se prepara con mucha más anticipación, porque es como que uno le espera al pariente que ha muerto y que lo, de alguna manera sentimos su ausencia. Entonces, esperar a las almas es como que lo esperamos con muchas ganas, entonces nos preparamos con mucho tiempo, hacemos muchas ofrendas porque es alma nueva. Nos reunimos como 10 mujeres para hacer las ofrendas, y todas, y no solo las mujeres, porque nuestros hijos a la par nuestra, todos están trabajando, ¿sí? Hacemos las ofrendas, esa noche ponemos la mesa y al otro día nos levantamos temprano y seguimos trabajando, porque hay que preparar la comida para poner en la mesa también. Y hasta las 12 del mediodía hay que tener toda la mesa preparada, porque a las 12 comienza ya a llegar las almas. Se adorna la mesa con caramelos, con masitas, con todo lo dulce que le gusta a los chicos. Se pone gelatina, flan, galletas, frutas, toda clase de frutas. Después las coronas, aparte de hacer las coronas de pan, las coronas que se ponen es para adornarle, es como adornar una mesa que uno prepara para alguien especial, con un mantel especial, claro, todo tiene que ser así. Nos dejó esa costumbre la mamá de hacer y esperar. Y nos decía, cuando nosotros no estemos, tu papá ni yo, espero que nos hagan. Yo sí voy a hacer, mamá, le digo, todos los años lo voy a esperar. Yo siempre creo en mis tradiciones que me ha enseñado mi mamá, que es algo hermoso esperarla, y uno se siente tan con mucha alegría porque uno siente la presencia de ellos. Yo siento que mi mamá y mi papá llegan a la casa, porque yo estoy preocupada hasta las 12 y digo, mamá, papá, ya está, ya le pongo la comida, espérenme un ratito que yo ya le pongo la comida. O sea, es como que yo lo vivo, la presencia de ellos, cuando voy preparando las cosas.